estamos con Fernando y Juan Pablo, que son los campeones de Montevideo de Electrodance o Tectonic. Cuéntenos de qué se trata este tipo de danza. El Electrodance es un baile que coordina fuerza, destreza, o sea, es un baile que se baila con la música de ahora, con la electrónica, y que está espectacular porque, o sea, vos escuchando electrónica vas siguiendo el ritmo con los movimientos de tus brazos y todo tu cuerpo y vas al palo y vas pa, 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 y está bueno, además. ¿Y cómo arrancó la movida acá en Montevideo? En sí, es como que se trajo de por YouTube e internet, como que nos llegó desde Europa, ¿no? Desde Francia, que se originó ahí. Fue como una innovación así enorme y dijimos, ah, está de más esto. Juanpa me mostró, ahí yo no bailaba, que como él tipo me enseñó, ¿sí?, a bailar. Y está, nos juntamos, nos empezamos a juntar, a practicar en otras casas, y después nos empezamos a juntar a practicar todos juntos. Y después hice un team de baile que graban videos y que están en YouTube. ¿Hay muchos teams? Hay dos ahora. Y que como que en serio, porque es como que hay gente que está practicando para llegar a hacer teams. Pero en serio hay dos nomás, que somos el Genesis Team, que son Daniel y otros más, y yo estoy en el Sephiroth, se llama. Sephiroth. ¿Qué team hace un team? Que es un equipo en realidad. Claro. En realidad básicamente es mostrar lo que hacemos. Pues ponele, hacemos coreografías o como que mostramos nuestro estilo de baile y cómo bailamos, y no sé, hacemos videos, los editamos y tal, lo subimos a YouTube para como esparcirlo por el mundo en sí. ¿Muchas veces a la semana, muchas veces al día? Sí, depende. O sea, al principio estás como que muy fisurado, entre comillas. Como que estás, tipo, está practicando ahí, viendo videos. Y después ya como que te sale solo, ¿entendés? Como vos vas a bailar y, no sé, vas a un boliche y te escuchás la música y gordé. Ya no te sale bailar así, como que ya te sale mover los brazos, ¿entendés? Como que está, tipo... Y ahora ustedes van a defender el título, en mayo va a ser el nuevo torneo. Claro, pero en realidad no es tanto defender el título, sino como que haya otro campeón, ¿entendés? Es como que él ganó el primer torneo, yo gané el segundo. Y claro, ahora el tercer torneo vamos a ver quién gana. Es como, vamos a divertirnos y a bailar, a ver quién, no sé, hace más cosas. ¿La gente puede seguir qué va a pasar con el torneo y todo a través de Facebook o a través de qué otra vía? En Facebook hay un usuario que se llama MBD Project, somos de Video Project, que es el que organiza, está organizando los torneos de Electrodance acá en Montevideo. Que ahí ahora en mayo se va a hacer uno, que no, todavía no tenemos la fecha ni el lugar, pero ahí les va a dar todo. Si quieren, lo buscan en Facebook y ya está. Antes de despedirnos, te acercamos más opciones para que salgas en la semana. Abril y mayo promete mucha música. El aclamado compositor e instrumentista uruguayo Hugo Fattoruso presentará un show en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís con motivo del lanzamiento oficial de su DVD Hugo Fattoruso en concierto. El encuentro con este gran músico es el viernes 29 de abril a las 21 horas.
martes 3, la cantante Rosana Taddei se presenta también en la Sala Zavala Muniz, junto a Hugo Fattoruso, Gustavo Echenique, Palito Elizalde, Santiago Montoro y Gerardo Alonso. Brillando, es brillantina. Después, el jueves 6 de mayo, llegan a Uruguay los maestros finlandeses del folk metal, la banda Finntroll. La mezcla de black metal con el death metal y el folk metal con el estilo de polka finesa conocido como jumpa podrá escucharse en Lorente, ex Central. Ese mismo día, pero en la Sala Zitarrosa, el grupo de hard rock Índigo realiza la presentación oficial de su segundo disco, titulado Busca la Luz. Así terminamos. Recordá que podés ver las repeticiones de los diferentes programas en www.canal20.com.uy y también podés escribirnos a sali@canal20.com.uy. Nosotros nos reencontramos el viernes que viene a las 21 en el 20. Mientras tanto, salimos.